Mira, yo siempre lo he dicho y no es un tema de hoy, que ningún cargo de responsabilidad pública de altísimo nivel y de ninguno, como es la presidencia de la República, tiene que ver con género. Hombres o mujeres con la capacidad, con el amor, con el proyecto, con el compromiso y con la voluntad férrea, dura, voluntad llena de valores universales, de generosidad, de apertura, de igualdad, de equidad. Eso es el líder que tiene que encabezar una presidencia de la República. Margarita y muchas mujeres son muy valiosas que pueden encabezar esta y muchas otras opciones.